Buenas tardes, soy Ana Patricia Montoya, coordinadora del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y editora de la revista Ciudades, Estados y Política. La revista es una revista de formato digital creado por el Instituto de Estudios Urbanos en el 2014. De allá a acá, es una revista que ha publicado 9 volúmenes, 3 números por año. Y tiene unas temáticas enmarcadas precisamente en el debate de los fenómenos urbanos y territoriales, en temas de, por ejemplo, la transformación de las transformaciones físicas, sociales, económicas, políticas e históricas de las ciudades y los territorios, ¿no? Estas líneas temáticas están enmarcadas en las líneas de investigación del Instituto de Estudios Urbanos, la línea de gobierno urbano y la línea de ciudades, territorio y estado. La revista es una revista que se ha ido posicionando internacionalmente de una manera muy clara. En este momento tiene un impacto en el contexto iberoamericano, eso es importante resaltarlo. Hay países en donde este impacto es muy claramente medible, como por ejemplo España, México, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, bueno, etcétera. Y esto es un impacto que no es medido solamente por el envío de los artículos, sino también por la consulta que se hace desde allí en nuestros artículos, la descarga que se hace de los artículos, pero también las citaciones que se hacen de ellos, ¿no? Y pues esto es un poco el resultado precisamente de la presencia de nuestra revista en redes de indexación, como por ejemplo Ese Cielo, Dialnet, Amélica, Clase, DOAC, Redib y Latindex, pues entre otras, ¿no? El estar en la revista allí pues ha generado un impacto importante, no solamente en medios académicos locales, sino en este contexto iberoamericano.